Buenas noches a todos y bienvenidos a este estadio. Estamos a punto de comenzar, así que es tu turno, Iñaki. Hola, Juan Carlos, y muy buenas noches a todos. Aquí tenemos garantizado fútbol de alta calidad, así que a correr, chicos. Es el partido de ida de la primera ronda y numerosos seguidores se han reunido aquí para animar y apoyar a sus respectivos equipos. Espero que los jugadores respondan con buen juego y un gran espíritu competitivo. Espero que veamos un partido muy competido con buen ritmo y goles. Veamos qué tipo de partido harán estos dos equipos. Tiene posibilidad de enviarla desde ahí. ¿Podrá disparar ahí? No, el disparo fue una ruina, aunque la intención era buena. Si decides hacerlo todo tú solito, tienes que acabarlo bien. Pero eso no fue lo que pasó. Han robado el balón, buena oportunidad. Fácil, a las manos del arquero. Ovinna. Es un tiro desde lejos. Disparó sin mucha concentración y le salió desviado. Ya lo han intentado varias veces, ¿verdad, Iñaki? Sí, creo que tenemos todo lo necesario para ver un fenomenal partido. Lleva el balón por el centro. Park Chu-jong.
Para el árbitro la entrada fue buena. Adriano. Ahí evitó el peligro. Se quedan aún con la pelota. Ahí está Adriano. Le quitó el balón y frenó el ataque. Mitea. Avanzó con el balón. ...15 minutos de la primera parte. Corre con el balón hacia el lado izquierdo. Bertot. Pase peligroso en profundidad. Defensa férrea y sin fisuras. Ahí le quita el balón. Tienen una buena posición por la derecha. Todavía con el balón, pueden atacar desde ahí. Continúa su carrera por la izquierda. Se hace con él. Todavía siguen atacando. Un poco alto ese balón. Creo que sabía bien lo que estaba haciendo, pero no lo consiguió. Maicon. Se apoderó de la pelota. Bien mantenida la posesión. Casi media hora de la primera parte. Ese fue poco preciso. Ismael Bangura. La pelota traspasó la línea. Andreoli. Ahora tiene el balón. El defensa lo adivinó con rapidez. Bramble. Bertot. Y Adriano. Cayó en esa entrada, pero el árbitro no pitó nada. Busca ayuda ahora. Posibilidad de centrar. Parecen imbatibles. Qué excelente forma de defender. Cortó muy bien el pase. Park Chu-jong. Ahora tiene la posibilidad de cruzarlo desde la derecha. ¿Será con la bola? ¡Hay peligro! ¡Oh, sí! ¡Entró! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol, gol! Han abierto el marcador. El gol fue del delantero. Ha sido un tiro muy bueno, ¿verdad, Iñaki? Realmente espléndido. Este es el único gol que podemos ver repetido hasta ahora. Van ganando por un gol, 1-0. Solo un gol de ventaja y nos quedan 5 minutos hasta que acabe la primera parte. Corre con el balón hacia el lado derecho. Cometió falta y el árbitro concedió tiro libre en posición peligrosa. Tira cruzado. Maicon. Le pega al área. No pasó.
Andreoli. 2 minutos más de juego, eso es lo que señala el cartel luminoso. Se lo quitó con mucha decisión. Obinna. Sin duda, eso fue falta. El árbitro pita el final del primer tiempo y los jugadores enfilan el camino de los vestuarios para replantear el encuentro en la charla con sus entrenadores. Han marcado el único gol que hasta el momento ha subido al marcador. ¿Qué te pareció, Iñaki? Bueno, han tenido suerte con ese gol, por lo que las cosas de momento les van de maravilla. Así que el marcador señala 1-0, mientras los equipos se preparan para los próximos 45 minutos. Ya estamos en el segundo tiempo con, ojalá, otros 45 minutos de buen fútbol. Cambiaron sus puestos en la segunda mitad. Maicon. Ibrahimovic. Bertot. Esto tiene muchas posibilidades. Adriano. Están defendiendo bien, de verdad, muy bien. ¿Podrán continuar defendiendo así? Tiro libre a su favor. Ahí puede ser muy peligroso. Hay 5 hombres en la barrera. ¿Podrá lanzar un buen centro? Otro disparo atajado por el guardameta. Deben estar todos preguntándose, pero bueno, ¿qué hacemos para batir a este portero? Park Chu-yong. Ahí perdieron la posesión. Está buscando a alguien que esté solo. Pueden pegarle al balón desde la izquierda. ¿Podrá encontrar el hueco que necesita? El despeje del guardameta envió la pelota a córner. Viene con efecto. Luchan por intentar adentrarse en esta defensa. Bramble. Andreoli. Maicon. Andreoli. Han transcurrido 15 minutos de la segunda parte. Anicheve. Vaya fallo defensivo, robó el balón. Ahí está Ibrahimovic. Están progresando muy bien por la banda derecha. Podrá encontrar alguien que remate. Y está dentro de las mallas. ¡Gol! Recortaron distancia y empataron. Es un gran remate de cabeza desde el segundo palo. Bueno, como dirían muchos, a partir de ahora todo puede suceder. Fue un estupendo cabezazo. Muy potente. Su perfecto equilibrio en el aire lo hizo posible. A mí me está gustando mucho. Este partido está resultando extraordinario, ¿verdad, Iñaki? Así es, Juan Carlos. Así es. Es un placer estar aquí viéndolo. Ahí no llegó al balón. Tiro libre. Ibrahimovic. ¿Encontrará sitio para disparar? ¿Podrá encontrar a alguien solo? El balón todavía es suyo y la posición de ataque es buena. Bueno, el defensa lo desvió a tiempo. Era peligroso dejar que pasara ese centro, así que es córner. Encontró a su compañero. Lo controla bien.
Levantó la banderola por fuera de juego. Creo que la decisión es acertada. El balón es suyo. Ahí está Nuno Valente. El árbitro concedió tiro libre en una posición muy favorable. Lo tira cruzado. Un buen centro ahí. La pide de vuelta. Ese fue poco preciso. Abriendo bien el juego y avanzando con rapidez. ¿Qué se le ocurrirá ahora? La golpea. La pelota salió en posición ventajosa. Si sacan un buen centro, pueden ponerse de nuevo por delante. Rotán. Se marcha por la izquierda. Adriano. Peligro ahí. Y el balón acabó en manos del portero. Horroroso ese pase. Para bien el balón con el pie. Buen corte, rompió el ataque del rival. Se hizo con el balón, la defensa estuvo mal. Buena oportunidad aquí. Es un gol, un gol, un gol magnífico. De nuevo se adelantan en el marcador. A pocos minutos del final. Espléndido cabezazo. Un buen centro al área, Iñaki. Sí, pero creo que hay que mirar al que lo marcaba. Fue espantoso. La diferencia a su favor es muy pequeña. 2-1. Le quitó bien el balón. Bisesbar. Odoncor. Y ahora tiene en sus pies el balón sobre el otro lado. 2 minutos es lo que indica el cartel luminoso. Andreoli. Maicon. Ganaron la posesión. Ahí está Nuno Valente. Andreoli. El árbitro pita el final del partido. Han hecho sus tareas en casa y vuelven ahora al partido de vuelta con una victoria. Yo me lo he pasado muy bien, Iñaki. ¿Tú disfrutaste del partido? Mucho, mucho, Juan Carlos. De hecho, tengo que decir que la calidad de los partidos vistos recientemente ha sido excelente. Antes de abandonar el estadio, solo me queda agradecer a Iñaki sus comentarios de esta noche. Excelente noche de fútbol, Juan Carlos. Por nuestra parte y de todo el equipo de Konami, muy buenas noches.